Tenemos un festejo ligado al arte, que es el tema que nos compete y con el que trabajamos nosotros, es decir, con los artistas de la ciudad, con los chicos que crean los talleres. La idea de la sala Puerto Arte, que es donde se va a desarrollar la actividad, tenemos un espacio que hace varios años que le damos posibilidad a los artistas de la región y de la ciudad de exponer, y uno de los puntos focales y fundamentales son el artista que expone, que produce, y aparte los talleres particulares que hay en la ciudad que enseñan a los chicos y que forman a futuros artistas. En este caso, como bien lo dijiste, se tomó el tema de un mundo de trabajadores y con la mirada de los chicos. Cristina Espasandín es una persona muy ligada a la Casa de la Cultura, y no solo eso, al quehacer de la cultura dentro de la ciudad, con su famoso Taller del Sol, un taller que tiene una trascendencia muy grande dentro de todo lo que ha hecho en la ciudad, ha formado desde hace décadas a chicos, ha tenido participación en certámenes internacionales, y Cristina, una persona que siempre estuvo ligada a cultura, y entonces abrirles las puertas y abrirle la puerta a los chicos que crean de la ciudad para nosotros es fundamental. Es decir, empezamos muy bien la programación de este año de la Sala Puerto Arte con una gran muestra donde están todos invitados, y esto siempre recalco que tenemos el apoyo total de la Intendencia de Jorge Berti, es el que nos permite poder realizar todas estas cosas, y eso siempre para la cultura ayuda mucho, digamos, de la ciudad, y tenemos el compromiso de la gestión de comenzar esta programación, y más adelante vamos a dar a conocer otra sala que va a estar dispuesta para los artistas de trayectoria de la ciudad. Entonces vamos a tener dos espacios dentro de la ciudad para mostrar las producciones de la región y de todos los artistas, que sabemos que son muchos y que tienen una producción que lo que se necesita es mostrarlo. Bueno, ultimando detalles para lo que será el comienzo del ciclo de exposiciones en la Sala Puerto Arte. Bien, bueno, como dijo Mario, el Taller del Sol inaugura la temporada 2018, el ciclo de muestras 2018 de la Sala Puerto Arte, así que esperamos a todos aquellos que quieran visitarnos, va a ser este jueves 26 de abril a las 19 horas. Se va a extender la muestra hasta el 20 de mayo, así que los que no puedan ese día de la inauguración lo podrán hacer de lunes a viernes en los horarios de 8 a 14 horas y también los domingos de 15 a 18. Repito, todo el mundo está invitado, es con entrada libre y gratuita como siempre, y van a poder observar una gran variedad de obras, no solo pinturas y dibujos, sino que va a haber objeto artes, maquetas, todo hecho por los alumnos del Taller del Sol de Cristina Espasandín. Bien, lo interesante de poder abordar esta cuestión, el ámbito de los trabajadores, también visto desde distintas perspectivas. Claro, justamente, estamos cerca del Día Internacional del Trabajador y en ese marco, desde el Taller del Sol decidieron hacer un homenaje a todos los trabajadores y justamente visto desde la mirada infantil, ¿no? Desde los no trabajadores todavía, desde una profesión, pero sí que se van gestando como futuros trabajadores, así que va a ser interesante, una muestra bastante interesante. Bien, ¿se puede adelantar cómo continuará el ciclo de muestras de la sala? Sí, va a continuar, por ahí no voy a adelantar los nombres de los artistas, pero sí va a ser muy variado porque no solo está destinado a talleres tanto infantiles como para adultos, sino también a artistas emergentes y artistas con reconocida trayectoria, y también tengamos en cuenta que no solo es destinado a artistas, sino que es un salón, es una sala de encuentro, es un espacio de encuentro para no solo artistas, sino para toda la gente en relación al arte, familias, amigos y todos los vecinos de Villa Constitución que se quieran acercar. Además de eso, también vamos a estar haciendo importantes reconocimientos a personajes de trayectoria en la ciudad, así que a medida que vaya transcurriendo el año vamos a ir publicando e invitando a todos los ciudadanos. Bien, un 2018 con muchas novedades en las distintas actividades que se van a estar presentando. Recordémosle una vez más la invitación a la gente. Sí, bueno, tenemos un 2018 con muchísimas actividades, no solo relacionadas con el arte, sino también con la literatura, el cine y demás actividades que se van a ir desarrollando en toda la ciudad, en todo el territorio de Villa Constitución. Así que bueno, en particular, este jueves a las 19 horas en la Sala Puerto Arte del Museo Histórico Regional Santiago Lichetti, que es en la sede 2650, están todos invitados.